más. Esperemos, porque este man no quiere. Bueno, una etapa como se preveía, bastante rápida del inicio. Se rompe el grupo de unas 45 unidades que van adelante. Luego se fracciona la carrera. No hay entendimiento atrás y el grupo principal queda de 45 unidades. Al final los intentos de fuga normales con acomodaciones de corredores que venían muy atrás en la general para lograr sacar ventaja. Luego se hace una aproximación al inicio de la subida bastante fuerte y pues son los más resistentes a la velocidad los que logran estar adelante. Ver a los muchachos sufriendo tanto este clima y uno sin poder ayudarles, un poco difícil, complicado. ¿Sentimientos encontrados? Sí, bastante, porque bueno, pues me siento un poco mejor ya de la caída, pero se siente difícil estar acá fuera de la batalla. Felipe es un corredor todoterreno de 19 años, corredor del campo, un corredor que quiere salir adelante, tiene mucha ambición, quiere tener muchos conocimientos para irlos a aplicar encima de la bicicleta. Igual sigue ratificando el buen momento de Felipe en la general, el buen momento de forma que tiene a pesar de su corta edad, pero regresé a jugarla con él en la clasificación general y lograr un triunfo de etapa, una figuración importante en el resto de los días.